هو بيعملها عشان الفرن يعجبه بس ما لهاش ما عجبوش Acabo de contar con el conductor mi sensación sobre la construcción de esta pirámide, que los trabajadores hicieron lo máximo que se podía... para que se gustara al faraón. Al final lo gastaron el faraón, les mandó de hacer otra. No, bueno, a aquella porque... tampoco le gustó. ¿Tú me escuchas, Diego? Qué chulo se usa cara. Hello. Hi. Say hi. Hey, hi. Do not use the light. There is bad inside. Yes. Diego. Esto las tires. Y el curso te queda más baix. Si vienes, vas. Ah, ese es un truco. O de uno en uno. No, dame. No sé, no sé, es que... Vas a vestir, ¿eh? Come on. Not come on.
Este descenso es infinito, ¿eh? Esto sí que va hasta el inframundo. ¿Qué tal vas por ahí? Eso es interminable. Estos son los agujeros donde se incrustaban los andamios para construir toda esta gigantesca cámara altísima. Esta es la más alta que hemos visto hasta ahora. La verdad. Aquí hay otro agujero. Y bueno. Simetría. Wait. It's like narrow. Oh, Dios, te pasadís. Venga, ánimo. No, si ánimo, Tim. Lo que no tienes ya flexibilidad. Es como un tobogán, ¿crees que? No trabajo suficiente los cuádriceps. Ay, ya casi. Ay. A ver, mira qué increíble. ¿Ya viene Juanfra? Ya voy, ma. Madre, ya se come el trillo. Perdón. Pasa.
Uy, vaya. Aquí habrá algo más. Sí, hay una rampa que sigue por ahí, pero no se puede ver. Vamos por aquí. ¿Hay okay? No. No sé, copa chava y sale otra vez. Aculades. Estamos en la cámara, bueno, en las que tendría que haber sido cámara sepulcral de la segunda pirámide que construyó el rey Snefru. Construyó una en Meidum, que se le cayó. Construyó esta, pero se equivocó de ángulo. Y al final construyó la roja. Aquí, como podemos ver, lo que es la cúpula de aproximación, pues está como mal acabada, semi derruida. Es por la mala planificación. Aquí también podemos ver restos aún de andamios hechos con madera de cedro del Líbano, o sea que tienen unos 4.000 años de edad estos troncos, y parece que se conservan perfectos, se conservan preciosos. Y también hay murciélaguitos. Y ahora, como en todos, pues toca hacer el camino de vuelta, que es una putada. Porque esta es una putada. Hemos empezado de la más fácil, que parece que no, es que son las de Giza, pero estas son más complicadas, hay menos gente, pero menos vamos, mal, el recorrido es más estrecho, es como un túnel ahí. Y como está truncada, el túnel no recto, o sea, hace así. Pero para los que tenemos ya una experiencia por los túneles del Mekong, esto no es nada. Pero yo no la tengo, voy a ver bajando aculadas. O nos podemos enterrar aquí, no, y sería eternos para siempre. No, ya no. No me mola. Bueno, importante, no podéis tocar nada de las paredes. No os rocéis con nada porque está protegido, es patrimonio de la humanidad. Y se debe preservar. Así que si todos vamos rozando, pues al final se va resonando. Y hay que protegerlo. Porque dentro de la pirámide no hay vigilantes. Y la gente pues hace un poco tonterías. Como por ejemplo, pues se ponen aquí nombres. Aquí estuvo Elvina y Danila en el 2023, de enero, hace poco. Así que, bueno. Elvina y Danila, sois unas gilipollas. Así que,
Así que si queréis saber más de Egipto, suscribiros, seguidnos y danos cositas. Se va a adaptar. Las pirámides tenían, digamos, un complejo. No solo era la pirámide, había muchas más cosas. Había un perímetro delimitado por una muralla de adobe, un templo para los ritos del rey enterrado, una calzada procesional y un templo del valle. Aquí lo que estamos viendo son los restos de lo que era el templo para hacer los ritos del rey en la base de su pirámide. Queda la mesa de ofrendas. Qué bonito. No hay ninguna inscripción. Al fondo se ve la pirámide negra. Y si entramos dentro, eso está totalmente sin nada, Este sería el resto de la mesa de ofrendas. Y aquí se puede ver todavía la construcción en adobe original de lo que queda. Y de hecho es que se puede ver incluso las briznas de paja usadas hace, pues eso, 2600 años antes de Cristo. Así que bueno. Así que aquí estamos, en el templo del valle de la pirámide de Snefru, que conserva muchísimo revestimiento y se puede ver el ángulo perfecto. El ángulo de la pirámide, la arista, que a mí me ha flipado un montón, porque es que se puede ver, es muy, muy geométrico. O sea, yo diría que esta de por fuera es la que más me ha gustado. Sí. Y además hemos encontrado esto, que tenía que estar aquí. Hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta siempre. Y dedicarle tiempo y ya está. O sea, es mejor que vengáis con un guía particular y no con un pack, para que no os marquen los tiempos. Así que seguimos investigando por Egipto.